El secreto es ponerle un poco de aceite y pan molido acá, para que quede una costrita. Y mientras, cuando vos alzás, va a quedar como una galletita, pero es pan molido. Y ¡lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya lo escuché! Sí. El secreto es ponerle galletas con pastrita. Mandarina ahora en el mercado. Galletas de animalito. ¿Sabes qué? Después lo veo por YouTube. Entonces era colocar galletas, ¿sí o no? Colocar galletas. Les cuento por qué se llama sopa tapada. Sopa tapada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes, en la época de antaño, usaban el arroz del... De la sopa, digamos, era un arroz asopado, por eso se llama sopa tapada. Como la del... No puede ser un arroz asopado. Vos podés, vamos. Ya como digo yo, se pudo. Es más tapado porque va por capa. Ahí la mano, okay. Y es un arroz con almidón que es como asopado, por eso es sopa tapada. En este caso... Parecido al del sushi... A mí me sobró el fin de semana del almuerzo de este domingo. Me sobró este arroz graneado. Por eso es que, yo por acá tengo un bowl. Un bowl. Y como este no está tan asopado, en realidad ya está graneado porque a mí me sobró el fin de semana. No se tira nada en Cocineros Bolivianos. Ponemos acá el arrocito. Generoso. ¿Verdad? Tal cual como se prende cuando uno lo deja en la heladera. Claro. Le ponemos huevos. ¿Huevos? ¿Así crudos? Así nomás. Crudo, así crudo, porque esto va a ir al horno. Va a ayudar a que se pegue. Porque al ligar usa, claro, en realidad para la roja, para la sopa tapada, normalmente usamos un arroz con más almidón, ¿no? Que es el grano corto, ¿no? Claro. O sea, Seba, lo podemos hacer esto con un arroz batido también. Con un arroz batido le sobró también quizá un poco de arroz con queso. Del ¡ay, churrasco, eso! ¿Y el queso? Y el queso también le vamos a poner acá, mira. Ahí está el queso. Ahí está. ¿No tenés arroz con queso? Tenés arroz con queso. Por ahí te sobró queso del arroz con queso de antes de ayer. Claro. O por ahí tenés en tu casa. Bueno, ya cualquier tipo de arroz que le sobró, lo pones. La carne de churrasco o también usamos tradicionalmente... ¿O de tu charquecán? Charquecán, ¿no? De tu charquecán. Pero cuando te sobra así la carne que haces el churrasco o el queperín, ¿no es cierto? Normalmente para el día siguiente o los dos días la desmechan y la freímos. La suesta, o la fría. Entonces acá, el queso ya tiene sal y también ya tenía un poco de sal el arroz que yo tenía del fin de semana. Por acá, reservamos por un momento acá. Bien. Y por este lado, Dios, te pido por favor, vamos a prender el fuego. Ya te lo tengo listo, Cevita. Qué interesting, oiga. El mejor aceite, aceite fino, señores, aquí. Ponemos aceitito fino. ¿Bastante? Una finura de ahogado. Y normalmente la botella viene bastante. Claro. Tenemos cebollitas. Acá tenemos una cebolla grande o dos medianas. Rapidito. Tenemos acá tres tomatitos. ¡Qué rico! Ahí, Diego, te pido, por favor, me lo vas a dejar. Oye, ¿cómo te sobran cosas el fin de semana, no? Claro. ¿Cocinas acá alto, tengo ¿no? tres dientes de ajo. Sí, efectos especiales. Cocinero, tiene que hacer. Aquí sacamos esto. El pobre ajo, lo dejaron sin dientes. Aprovechamos la mayor cantidad de insumos. Muchas gracias. Por aquí vamos reahogando. Tengo el palco tengo acá. El palco del olor. Oh. Debería haber una tecnología que permita algo que la gente empiece a sentir los olores cuando vamos cocinando, ¿no? Que le llegue a su casa. Claro. Siéntalo, vívelo, sí, usa la comida. Cuando yo salgo de acá, toda la gente siente los olores. Así. Me sigue la gente, yo digo, ¿me reconoció? No, me olieron. Esta es nuestra versión de sopa tapada. Yo en este caso le estoy poniendo comino al gusto. Hay mucha gente que no usa comino. Ya. Para la comida del oriente, antes no usaba comino. Tengo un tip ahí. Ahí va otro. Tenemos tip aquí colorante para que quede colorada. Colorada. Para que quede colorada. Con su pollera colorada. No, pero esa páprica ahumada es. Y no va a ser para que se ponga páprica ahumada, colorante, depende de usted. También agarra colorcito. Terrible. Bien, acá tenemos más charque. Todo el charque, vamos a hacer un gigote a la versión cocinero boliviano. Bien, muy bien. Entonces repaso, tenemos cebolla, ajo, tomate, comino, sal, le ponemos el charquecito, ¿no? Y la papa. Ahora, aquí yo veo más cosas, Seba. Mira, le voy a poner acá huevito ya duro. Digamos que sobró un poquito de huevo de la empanada, digamos. Exactamente. De ayer.
hoy su sandwichito para el fin de semana o sus hijos. A mis hijos normalmente siempre dejan. Tenemos ahí. Tenemos plátano. Sobran ingredientes. Plátano. Esto puede ser. O banana. En mi casa le dicen banana de freír. Banana de freír. Banana de freír. Ah, plátano. Plátano maduro. O hiciste majadito y te quedó plátano. ¿Cómo usted le llama en su casa? Bien, te voy mezclando. Dame, mezclándome ahí. ¿Puedo seguir agregando ingredientes? ¿Qué más? Veo que tiene muchos ingredientes. Vamos a poner un poquito de cebollita verde. Cebolla verde que sobró también de las empanadas. No. El fin de semana se hizo patasca, no se le echó toda la cebollita verde. Claro. Ahí está, porque hay gente que no le gusta, pero bueno. A mí me encanta. Así es. Ah, sí. Le ponemos acá, uvas pasas. Wow. Ah. Tradicionalmente se le pone uvas pasas. Bueno, hiciste un queque y te quedó pasas. ¿Me puedes dejar un poco? Ya fue. ¿No? Ya fue. Para la Película de 1988, La Bamba, lanza de estrellato. Y ahora sí, caldito le ponemos. ¿Iván? ¿De carne? Que también sobró de las empanadas. Que me sobró a mí de las empanadas. Por algo se llama plato reciclado. ¿Ah? Sopa tapada, día de hoy, señores. Amanecimos con un poco de frío, no importa. Y ahora nos calentamos acá. Exactamente, mientras esperamos. ¿Tienes unas aceitunitas también ahí? Tengo unas aceitunas que vamos a usar para decoración. Pero parece huevos de pascua. Bueno, a la gente que por ahí no le gusta la aceituna, no le pone. Claro. Ah, ¿no te gusta, no? Por acá no, a mí me encanta, pero siempre me topo con gente. No, pero las moradas son feas. ¡La aceituna! ¿Qué te pasa? Pero las moradas son feas. A mí me gustan las verdes. Las verdes, ¿no? Son las mismas, solo que unas son maduras. Bueno, ya. Por acá, ¿qué cosa? Chicos, sí. Momento musical del programa. Me encanta cómo empieza What American Soup. No, vos sabés qué, ¿sabés qué no es? Es What a Very Good Soup. What a Very Good Soup. What a Very Good Soup. Okay. El arranque. Chan, chan, charan, chan. Lo mejor ese arranque. No, no, por favor. Chica de galera. Que el pique al ritmo. Alegría, alegría. Lo que te sobró del fin de semana, usalo ahora. Esa alegría hay que te sobró. Buena onda el lunes. Seba, mi abuela siempre decía, en la cocina, mi abuela Blanca, nada se tira, todo se transforma. Así que justamente lo que está haciendo Sebastián acá es transformar. Nada cambia, todo se transforma. Así son las relaciones. Qué poética. También pasa, ¿no? También pasa. Pasa en TNT. Han pasado. Tenemos acá unos huevitos que estoy cortándolos para decoración, ¿no? O sea, ya lo que tenías que ponerle a la sopa tapada ya está. Esto ya es decorativo está. Nada más. Ahora, momento. Pides decorativo. Présteme un poquito de. A mí me gusta ponerle un poquito de jugo abajo. ¿De juguito? De juguito o el ahogadito. Jugo. Así, el caldito. El caldito. Por acá, mira, tengo unos guantecitos acá. What do you need? Uso. Ahí le pongo un poquito. ¿Juguito o un poco de poco abajo? A mí me gusta ponerle primero esto, porque donde se suele quemar un poquito. Entonces lo vamos a hidratar. Ya. Ahí, mira. Ahí está. Ahí. Solo un poquito. Ahí te lo. Mírenlo. Ahí lo mea eso. Bien. Ahora. ¿Esa es tu base? Mi base. Vamos a hacer la sopa tapada, por supuesto, porque va por capas el arroz asopado. Ese es el arroz que tenías mezclado con el huevo, ¿no? Con el huevo le pusimos queso. Otra de jigote, le voy a poner arroz arriba. La podemos ir repitiendo así como la lasaña. Y depende de usted, por ejemplo, en este caso yo dejé un poco de ahogado y terminé con eso. Bien. ¿Sí? Ok. Rapidito, yo voy a terminar con ahogado y le vamos a poner queso arriba. Huevito. Uy, de bueno. En este caso, depende de usted. ¿Qué orden le quiere dar? El orden de factor no altera el producto. Ay, que están matemáticos ustedes, bellísimo. Sí, mi amigo Los Baldor. Cualquier cosa. ¿Sabes qué? Aparecía el Baldor cuando yo era chico en hora de hacer tareas y te embalaba. ¿Lo ves? Te embalaba. Todos, yo creo que todos, amigos. Bien. Ahora gracias, aquí. Chichi. Te has reivindicado. Así, nada, si no, tímido. Mira, nada, tímido. Ahí veamos. Le ponemos todo el juguito ahí. Vamos a ayudar que se cae un poco, no importa. La cocina es así. Qué rico. Esto es en vivo, señores. Ahí. Bueno, igual en casa siempre se te va a derramar una gotita. Ahí Diego me ayuda limpiando un poquito la mesada. Ahí. Ping, 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 ping.
Oye, está muy musical nuestro editor de sonido. Es muy lunes. Alegría, alegría, que es lunes. DJ Lalo. DJ, DJ, ¿qué? Lalo. 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 DJ Lalo, te pasaste, ¿eh? Por fin cargaste tu carpeta con música. ¿Y qué tú también le pones? ¿Lalo qué? La locura. Mira aquí, decoramos. Ping, bien. Ping, ping. Ya, quesito. Quesito. Y todo lo que querramos ponerle menjunje. Oye, escúchame, ¿y esto para dónde va? Esto nos vamos para el horno. Oh, oh, horno. Oh. Al horno. Espera, espera, me voy al horno. Más o menos para acá. Al horno. ¿Por qué volve, se el va guante? No te vayas. El que no le hace el guante, que se lo chaste. Listo, se lo va a chantar. Ahí al horno. Listo. Y yo tengo la sopa tapada lista por acá. Mire, 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 mire. Ay, 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 mira cómo humea eso. ¿Ya estuvo? Automágicamente acá. Alguien se llevó los huevos. ¡Aplauso! Muy bien. Sopa tapada lista. Cada bueno, prueben, prueben. Oye, este, me hizo recuerdo lo que te parabas trancando y tuvimos que solucionarlo con una empanada, este, lo de Desiré. Me hizo recuerdo, estuve yo por Cochabamba y me fui a probar y a ver cómo se cocinan los famosos trancos.